Y entonces ya cuando mi hermano vio el potencial de esa niña... Además de la controversia por su ruptura con el cantante de regional mexicano Cristian Nodal, su presunta deuda millonaria de impuestos al fisco y lo que ella hará con el anillo de compromiso, a Belinda aún le está siguiendo un fuertísimo y muy delicado escándalo. Recordemos que desde hace algunos días circuló en redes sociales el rumor de que la cantante pop había tenido una relación con su primo hermano. Ahora, una de sus tías en España ya lo confirmó. Mi madre no firmó, dejándoles a ellos un 60% de las acciones. Aunque prácticamente Belinda ha hecho su carrera en México, es importante mencionar que ella nació en España. En dicho país vive la hermana de su padre, Nacho Peregrín. Es ahora la tía de la cantante quien tomó la decisión de romper el silencio. Rocío Peregrín habló sobre el drama y el escándalo, al igual que algunos contratiempos económicos que su hermano les generó a ella y a su familia al supuestamente haberles quitado una enorme cantidad de dinero cuando tristemente su padre partió de este mundo. Situación que por supuesto fracturaría su relación. Nosotros destrozados, ellos van por su cuenta al banco donde tenía mi padre pues las cuentas. Javier Seriani y Elizabeth Stein entrevistaron a la tía de Belinda, y aunque tal cual la cantante no ha mencionado absolutamente nada de su primo, Elisa y Javier dieron a conocer las pruebas de que Belinda sí mantuvo una relación con su primo hermano, una noticia que ahora su tía también confirma. Rocío Peregrín en la entrevista mencionó que en un principio Belinda ni siquiera sabía quién era ella. Al parecer, el padre de Belinda únicamente le había platicado a su hija que él tenía una hermana nada más, quien era María Luz, quien tristemente partió de este mundo junto con sus padres, al igual que cuatro hermanos. Entonces yo fui a conocerla con muchísima ilusión, muchísima alegría y cuando me voy... En aproximadamente casi 30 años, el padre de Belinda jamás mencionó que tenía una hermana, cosa que a doña Rocío sí se le hizo bastante extraño. Quizá por los contratiempos del pasado, Ignacio Peregrín, padre de la cantante, no le mencionó que tenía una hermana. Sin embargo, Rocío mencionó que cuando ella perdió a su papá, Ignacio se llevó a una persona a imitar la firma de su padre e infirió que de esta manera se llevó muchísimo dinero de una cuenta bancaria que le pertenecía al señor, dejándolos completamente sin herencia. Me dio pena esta niña. Me dijo que ella trabajaba mucho. La tía platicó en una entrevista que ella conoció a Belinda durante una cena. Ella estaba bastante sorprendida porque Belinda ya era la persona que ahorita todo el mundo la conoce. Y entonces ya cuando mi hermano vio el potencial de esa niña... Ella platicó que durante esa cena Belinda le platicó que ella ya quería hacer su vida, pero que sus padres, al parecer, no la dejaban. Sin embargo, quizá la declaración más fuerte durante esta entrevista fue cuando Javier Seriani y Elisa le preguntaron a Rocío Peregrín acerca de la supuesta relación entre Belinda y su primo Jorge Peregrín. La tía de la cantante fue contundente diciendo que efectivamente sí tenían una relación, que todos en su familia lo sabían. Pues, y yo creo que de alguna manera él se sintió presionado a hacerlo. Precisamente en programas anteriores, Javier Seriani había mencionado que tenía la potestad de confirmar que Belinda sí se había acostado íntimamente con su primo hermano, Jorge Peregrín, hijo del hermano de su papá. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síganos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.